Hola, ¿qué tal, niños? Bienvenidos al canal de Héctor, el Profe Gamer. En esta ocasión, les voy a ayudar con las actividades que están contenidas en las carpetas de experiencias. Nos vamos a ir primero al lenguaje. Nomás para corroborar, pues son las actividades del viernes 8 de mayo. Lenguaje. ¿Cómo es un instructivo? ¿Qué vamos a aprender? Identificarás las características de forma y contenido de los textos instructivos para elaborar algo. Título, materiales y procedimiento, acomodo en la página y uso de numerales o viñetas, por ejemplo, y podrás elaborar uno para poner en práctica lo que hayas aprendido. Vamos a ir directo a la carpeta de experiencias y vamos a ver lo que nos pide. Dice, número 1, que indica el título de un instructivo. ¿Por qué es importante que una receta incluya los ingredientes y las cantidades exactas? 3. ¿Qué pasaría si cambiamos el orden de los pasos a seguir para hacer una cometa? Tomando en cuenta estas preguntas, un instructivo pues debe de tener, como mencioné al inicio, debe contener título, materiales y procedimiento. El título nos indica pues qué vamos a hacer, los materiales que vamos a ocupar y el procedimiento cómo lo vamos a hacer, que es una serie de acciones que se van a hacer paso a paso para poder llegar al resultado correcto. Entonces, de lo que te acabo de explicar, ¿qué indica el título de un instructivo? Vas a contestar eso en la número 1. En la número 2 dice, ¿por qué es importante que una receta incluya los ingredientes y las cantidades exactas? Si hablamos de una receta de cocina, voy a platicar aquí un poquito mi experiencia y pregúntenle a sus papás si no me creen. El otro día elaboré, según yo, un flan. Y agregué unos ingredientes al ojo de buen cubero. Entonces, al final, la receta no me quedó. El flan no cuajó y no se hizo. Entonces, a lo que les acabo de explicar y lo que le van a preguntar a sus papás, aquí van a contestar por qué es importante que la receta tenga todo lo que vamos a ocupar y las cantidades exactas de lo que vamos a utilizar. Yo les voy a decir una extra porque no tienen mucho que ver, pero la pueden incluir. A lo mejor comprar material de más. 3. ¿Qué pasaría si cambiamos el orden de los pasos a seguir para hacer un cometa? Les voy a poner otro ejemplo. Si nos metemos a bañar, por lo regular preparamos la ropa, nos bañamos, nos secamos y nos colocamos la ropa de nuevo. Imagínense que invertimos el cambio de ropa y primero nos cambiamos y así con la ropa nos metemos a bañar. Iremos a obtener el mismo resultado. Entonces, ¿qué pasaría si cambiamos el orden para construir una cometa? Aquí van a escribir eso. 4. Para que sigas aprovechando el tiempo en la estancia de casa, te proponemos que elabores el instructivo que prefieras, ya sea para preparar platillos o construir objetos, como los que viste en los videos. Aquí nomás simplemente lo que vamos a hacer es escribir una receta, así que pregúntale a papá o mamá si saben alguna y que te la expliquen. O puedes escribir una receta para preparar un huevo. Bien, nos pasamos a matemáticas. En cada fila, ¿qué vamos a aprender? Resolverás problemas de multiplicación con números naturales menores que 10 a través del conteo en arreglos rectangulares. El día de hoy estarás en una nueva aventura en la que aprenderás a resolver multiplicaciones. Ok, si nos vamos a la carpeta de experiencia, dice, te invitamos a utilizar lo que aprendiste en el video. Y yo sí los voy a explicar. Dice, dibuja los rectángulos que se pueden formar con 24 sillas. Para formar un rectángulo, indique el número de sillas que hay adentro, pues simplemente debemos de conocer las multiplicaciones. Puedes buscar en internet, si es que no te la sabes, pues buscar las multiplicaciones. Recuerden que una multiplicación es cuando se repite muchas veces un número. Por ejemplo, si yo quiero llegar al 10, voy a buscar números que cuando los sume por sí mismos me dé el 10, que puede ser el 2. Miren, 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10. Ahí yo llegué al 10. Entonces, si yo hago esto, pues tengo dos cuadros, dos cuadros, dos cuadros, dos cuadros, dos cuadros, que al final me da 10 y yo formé un rectángulo. Ahora, si yo quiero llegar al 15, puedo buscar diferentes números, por ejemplo el 3. ¿Cuántas veces tendría que sumar el 3 para llegar al 15? Son 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí? Aquí ya hice y pude formar un rectángulo donde el resultado me da 15. Entonces voy a buscar otro. Son 5, 5 y 5. Son 15. Entonces ustedes, para resolver esto, van a buscar los números que se repiten de la misma manera, sí, hasta llegar al 24. Hay muchas combinaciones. ¿Qué multiplicaciones nos dan como resultado 24? Eso es lo que vas a ocupar para formar los cuadros. Yo me voy a ir con una muy fácil, porque si hago 2, pues tendría que dividir este 24 en dos partes, que sería 12 más 12. Ahora hagan ustedes algo diferente. Dice número 2: ¿cuántas naranjas hay en una charola que tiene 3 filas con 5 naranjas cada una? Dibuja la charola con la fruta. Ahí deben dibujar la charola. Ok, aquí nomás les quiero hacer la aclaración que las filas se ponen de manera horizontal, que vienen siendo para allá. Aquí tengo una fila. Y ustedes van a dibujar la charola con 3 filas y van a incluir las 5 naranjas en cada fila. Si nos pasamos a conocimiento del medio, que conmemoramos, dice, ¿qué vamos a aprender? Reconocerás conmemoraciones del lugar donde vives y cómo han cambiado con el paso del tiempo. Conocerás sobre algunas fechas que se recuerdan año con año del lugar donde vives y que llamamos conmemoraciones y que han cambiado con el paso del tiempo. En especial verás sobre un acontecimiento histórico, la Batalla de Puebla. Es tan importante para nuestro país que año con año lo recordemos juntos o conmemoremos no solo en México, sino incluso en Estados Unidos. En el primer video aprenderemos qué fue la Batalla de Puebla y por qué sucedió. Ese sí, pues lo deben de ver ustedes para que sepan un poquito más acerca de la Batalla de Puebla. De manera muy, 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 muy general, les digo que es una batalla que se realizó en Puebla y fue un enfrentamiento donde los mexicanos le ganaron a los franceses. Pero vámonos a la carpeta de experiencias. Dice, número 1, ¿por qué es importante conmemorar este hecho de nuestra historia? Aquí es más que nada reflexión. Y poner ahí, escribir por qué es importante para ustedes celebrar estos hechos. Vámonos a algo más personal. Imagínense que un día dejaran de festejar su cumpleaños y ya. Pasa el tiempo y nunca celebran su cumpleaños. ¿Qué creen ustedes que pasaría con esa fecha? Más o menos por ahí lo pueden relacionar su respuesta. 2. ¿En cuál de las formas de conmemorar la Batalla de Puebla te gustaría participar? ¿Qué harías? Dibújate participando. Bueno, según lo que conozco yo, la manera de conmemorar la Batalla de Puebla aquí en México, pues por lo regular se hace un desfile o se hacen festivales en las escuelas. Entonces, de los videos que acabas de ver o de lo que te acabo de mencionar, pues ¿en cuál te gustaría participar? Te vas a dibujar participando. 3. ¿Cómo conmemoran el 5 de mayo en tu escuela, familia o comunidad? Aquí sí debes de preguntarle a tu mamá o a tu papá, y si tienes oportunidad de preguntarle a tu maestro que si qué se hace en la escuela el 5 de mayo, pues es lo que vas a escribir ahí. Si nos pasamos a matemáticas, que al parecer de nueva cuenta viene de 5 o de 10, dice, ¿qué vamos a aprender? Sumarás de manera oral en forma ascendente o descendente, es decir, sumando o restando de 5 en 5, de 10 en 10. Lo vas a hacer de diferentes maneras, haciendo agrupamientos. Tú sabes contar de 1 en 1 y quizás también de 2 en 2 y de 5 en 5. En esta lección vas a llegar a contar de 10 en 10. ¿Okay? Aquí sí vi la mayoría de los videos y pues para practicar sí te recomiendo verlos. Dice número 1, toma tu cuaderno y practica la numeración de 2 en 2. Comienza en el 59 y termina en el 19. Ok, aquí lo van a hacer de manera descendente, es decir, hacia atrás. Si ya te lo sabes, pues vas a empezar directamente el 59 y vas a contar hacia atrás. 59, acuérdense del 1 sí, 1 no. 59, 58, este no. 57, este sí. 56, este no. 55, este sí. Y así te vas a ir. 2. ¿Resultó divertido contar de 5 en 5?
¿Hasta qué número puedes llegar? ¿Aquí? Primero háganlo en la mente. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Y síguenlo ustedes. Piden que esté un adulto cerca para que corrobore los datos que le estás diciendo. Y cuando te equivoques, pues ahí vas a saber hasta qué número puedes llegar. Y ese número lo vas a escribir ahí. Dice 3. Intenta contar de 5 en 5 hasta llegar al 100. Hazlo de ida y también de regreso. Pues aquí simplemente es practicar, no se escribe nada. 4. ¿Cuántas manos necesitamos poner juntas para tener 15 dedos, 25 dedos, 40 dedos, 75 dedos? Ok, aquí les voy a ayudar con, por ejemplo, si me pide 5 dedos, ¿cuántas manos son? Una. Si me pide 10 dedos, ¿cuántas manos son? Una, dos. Si me pide 15 dedos, que es la primera que está ahí, son 5, 10, 15. ¿Cuántas manos fueron? 3. Si me pide 20 dedos, que no está ahí, ¿cuántas manos son? 5, 10, 15, 20. Son 4. Y así se van a ir ustedes. 25 dedos con 40 y con 75 dedos. Vas a simplemente escribir, por ejemplo, 15 dedos. Ocupo 3 manos. 25 dedos. Ocupo. ¿Cuánto ocupas? Y así van a continuar. Dice 5. Invita también a tus familiares a contar sus dedos de manos y pies. De 5 en 5, luego de 10 en 10. Luego con esos agrupamientos, pero de manera descendida. Aquí nomás es practicar. Y es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Espero les haya gustado el video, les haya funcionado. Si es así, por favor regálame un like. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y comparte este video con otras personas para que conozcan mi trabajo. Recuerda activar la campanita para que te notifique cada vez que subo video. Disfruten el fin de semana y recuerden que están en el canal de Héctor, el Profe Gamer. Gracias y hasta la próxima. Y nomás así como de manera general, les pido disculpas, pero la secretaría acaba de subir en este momento hace como 3 horas la información. Es por eso que subí el video tardío.